Bueno, estamos culminando acá en la ciudad de Concordia el programa de fortalecimiento y capacitación en fiestas populares. Un programa que llevó cuatro encuentros. Se hizo en Paraná, Gualeguaychú, Villaguay. Y hoy estamos culminando acá en la ciudad de Concordia con esta capacitación. Una capacitación que tiene como objetivo dar herramienta a los municipios y a las comisiones especiales organizadoras de fiestas populares en la organización de todas estas fiestas tan importantes para la provincia como cuestión cultural y también como una cuestión turística dentro de la provincia. El programa de fortalecimiento de fiestas populares lo estamos trabajando conjuntamente entre el Ministerio de Gobierno de la provincia, Ministerio de Turismo y la Secretaría de Cultura de la provincia. Un poco la iniciativa tuvo que ver con la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, en donde el gobernador Bordet mencionó la importancia que tuvo en este verano tan complejo, ¿no?, para la provincia en términos turísticos por la cuestión de la crecida de los ríos que impactó negativamente, y las fiestas populares terminaron siendo un producto turístico que sostuvo una propuesta para que mucha gente pudiera venir a la provincia, ¿no? Y también las fiestas nos han permitido romper la estacionalidad que muchas veces marcó o determinó un poco el turismo en la provincia de Entre Ríos. Así que un poco a raíz de ese reconocimiento del gobernador a la fiesta fue que, bueno, el ministro Uribarri nos propone realizar este programa de fortalecimiento para trabajar con todos los municipios, también para empezar a trabajar, como vos decías, todo lo que tiene que ver con un cronograma de compatibilidad de nuestras fiestas. Nosotros tenemos en la provincia más o menos 80 fiestas populares, algunas locales, otras provinciales y otras que tienen declaración nacional. Así que bueno, ahí sí, fines de semana de superposición, pero también se tratan de fiestas que tienen distintos sentidos. Hay fiestas asociadas a la cultura, como es la del inmigrante, como es la de la colonización de San José. Hay otras que tienen que ver mucho más con la cuestión productiva, como es acá la de la citricultura, está la fiesta del arándano, está la fiesta de la trilla, está la fiesta del arroz, de la avicultura, de la apicultura. Después hay otras fiestas que tienen que ver más con la recreación. Ahora también va a ser la fiesta del cuchillero en Federal, ¿no?, que tienen que también que ver con la producción de cuchillos artesanales, la fiesta de la artesanía de Colón. Hay distintos motivos que han dado como resultado de estas fiestas, que sí, que constituyen un elemento muy importante, como decía Martín, de desarrollo turístico, cultural, pero también un elemento que dinamiza las economías regionales en toda la provincia, ¿no? Así que la idea del Estado es acompañar el impulso de estas comisiones que la organizan, como también acompañar los esfuerzos que hacen los estados locales, los municipios, que siempre están un poco a la delantera, ¿no?, de todas esas fiestas. Bueno, en principio, desde la gestión municipal del intendente Enrique Cresto, estamos muy contentos y complacidos de que hayan elegido a nuestra ciudad para esta tercera instancia de capacitación en fiestas populares, en esta movida promovida por el gobierno de Entre Ríos, por el gobernador Gustavo Bordet, con la articulación del Ministerio de Gobierno de la provincia, del ministro Mauro Uribarri y todo este equipo de trabajo, y en el entendimiento de que las fiestas populares definitivamente hacen a la identidad, a la cultura, a la tradición, a la historia de los pueblos, y que en gran parte también ayudan a fortalecer muchísimo la oferta turística de las distintas localidades entrerrianas y de toda la provincia en su conjunto. Por eso es que desde el gobierno provincial, desde los ámbitos de turismo de la provincia y desde los entes de turismo, como aquí en Concordia, hay una fuerte apuesta al fortalecimiento de las fiestas populares como productos turísticos para recuperar el valor que tienen estas fiestas, y en ese sentido la instancia de hoy que tiene que ver con la comunicación, bueno, que definitivamente es una cuestión estratégica en la realización de todo evento y muchísimo más en eventos de estas características. Así que muy contentos de que hayan elegido a nuestra ciudad para realizar esta capacitación.